¿Qué más, mi gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy Pinceladas. Para los que no me conocen, hoy les traigo otro video de Ted Server con los cambios más recientes. Tenemos aquí, vamos a comenzar con el Ares, que va a tener un nerf feo. Su velocidad se va a ver afectada en un 25% solo cuando abre el escudo. El Némesis va a tener el mismo nerfeo, pero con un 15%, y el Hades va a tener lo mismo con un 15%. Por acá a las Avengers se les cambió el tiempo de recarga a 8 segundos y al parecer el Phantom tiene otra animación al activar la habilidad. Así que nos vamos a una batalla para ver los cambios y probarlos en el Ted Server. Que no se les olvide que todo está a nivel 8. Las armas y los robots, porque según es el nivel óptimo. Vamos a comenzar con el Phantom y vamos a activar la habilidad para ver cómo fue el cambio que obtuvo. Vamos a ver. Ajá, ya no lanza una estela, sino se activa como una luz. Mientras la velocidad se ve aumentada, todavía sigue lo del marcador del Last Stand. Mi compañero tiene Last Stand, yo también tengo Last Stand, como pueden ver. Y vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacer algo acá. Los enemigos se quedaron atrás. Viene un Ares. Viene un Destrier. Creo que este es un Rogatka. Vamos a lucharlo. Ah, me equivoqué y activé la habilidad antes de tiempo. Aquí está la habilidad del módulo Phase Shift. Ah, me agarró. Fíjense cómo era la habilidad del módulo. Ahora te colocas como un azul transparente. Vamos a darle un poco de caña acá. Y vamos a probar ahorita a Ares. Este está en modo dominio, así que no nos vamos a afectar mucho si perdemos la baliza del centro. Vamos por este Gogarka. Vamos a darle. Vamos, señal, que se puede. Tengo como que un poco de lag, pero ya está muerto. Y vamos a bajar por la baliza esta que tienen ellos acá descuidada. Vamos con el aumento de velocidad. No se te olvide dejarme en la caja de comentarios qué te parece este nerfeo que le están haciendo a Ares. Si en verdad va a cambiar algo la mecánica que tiene ahorita el juego de la cadena de Ares. No puedo hacer ningún tipo de daño mientras tengo esta habilidad activada. Vamos a luchar acá un poco. Mete esta por té. Vamos a ver qué podemos hacer. Ah, aquí salí. Vamos con el Ares y vamos a ver cómo se ve afectada la velocidad. Vamos a abrir el escudo y la velocidad se ve bastante. Es como si estuviese con las patas dañadas. Se ve bastante afectada la velocidad. Fíjense ustedes mismos, aquí volvió otra vez a la velocidad normal. Si se siente el cambio, los que tienen el Ares lo van a sentir. Si este cambio se aplica en el servidor, se va a sentir, aunque en mi opinión personal creo que no es suficiente para detener el juego en cadena de Ares.
Creo que hace falta como que reducirle la velocidad en general. No solamente cuando está con la habilidad, porque me parece que sigue siendo muy fuerte el robot. Los enemigos se quedan atrás. No quieren adelantar filas. Se quedan atrás. Vamos a ver si podemos hacer algo. Se han quedado totalmente atrás. Vamos a ver. Fíjense cómo se reduce la velocidad. No, no sé qué pasó con los disparos de mi arma integrada. Creo que está un poco bugueado el juego. O quizás el internet. Vamos a abrir otra vez la habilidad para ver el cambio. Se vuelve demasiado lento, en verdad. Aunque me puedes dejar en la caja de opiniones qué piensas tú de este nerfeo. Para ver cómo ven este cambio. Ya ganamos esta batalla. Creo que el enemigo se quedó atrás, no quiso avanzar. Vamos a ir a otra batalla rápidamente para seguir probando el test server. Ah, se puso lento. Vamos a otra batalla rápidamente para seguir probando el test server. Y ver al Némesis y al Hades si se siente en verdad el cambio. Yo les tengo a los pilotos. Y los pilotos con el aumento de velocidad del 10% y del 6,5%. Entonces, así todo con la habilidad de los pilotos, se siente el cambio en la velocidad. Vamos a ver que caiga una batallita. Siempre se coloca un poco lento el test server para reunir pilotos para una batalla. Vamos a esperar que caiga. Mientras tanto, me puedes dejar en la caja de comentarios tu opinión. Si ya jugaste este test server, ¿qué te pareció? Si ya viste otros tipos de cambios, va a salir con el Hades. Me puedes dejar si hay otros tipos de cambios que no me he dado cuenta en la caja de comentarios. La semana pasada vi que había sido afectado el espectro, estaba afectado en el salto. No sé si existe algún lugar donde la gente busca estos cambios. Me voy a ir. La velocidad que tiene el Hades sería una velocidad ideal para el Ares como tal. Es una velocidad idónea. Me parece. Quizás con un nerfeo de esa índole. Sí. Vamos a ver, vamos a destruirlo. Vamos a ver si podemos hacer un poco de caña acá y vamos a aplicar la habilidad justo en este momento. Se siente un poco el cambio en la velocidad, aunque con este robot no pasa mucho porque solamente es el 15%. Aquí nos están luchando. Vamos a ver la habilidad otra vez. Ya me aplicaron, me detonaron el last stand. Ok. Esta baliza de nosotros. Esta partida sí está un poco más reñida. Vamos a ver acá otra vez la habilidad. Ah. Tiene activo el phase. Ah, me destruyeron. Vamos con el Nemesis. A todos los robots les tengo equipado el phase shift. El nuevo módulo. El nuevo módulo activo. Creo que es el módulo activo o es el pasivo. A veces me confundo con eso. Vamos a ver qué enemigo sale por este lado. Creo que es otro Némesis o es un Ares. Por la equipación y la
duración del escudo, creo que es un Ares. A tratar de aplicar el escudo otra vez y ver ese cambio en velocidad. Está un poco lagueado el juego. Si se pone un poco más lento. Este es el módulo. Vamos a ver si podemos hacer algo contra este Falcon. Creo que le fuese colocado dos Storm, fuese sido mejor. Vamos a darle a este que no tiene Last Stand. Oh, está dando por la espalda. Vamos a ver si podemos apropiarnos de esta baliza. Destruyeron, no importa. Vámonos con el Ares a seguir probando el escudo. Creo que este nerfeo no va a quitar el modo de juego, pero sí va a hacer que la gente haga un cambio en su hangar. Quizás no van a tener tantos Ares. No sé si sea suficiente. He visto otros videos de otros youtubers y he visto las opiniones, he escuchado las opiniones, y la mayoría dice que no es suficiente para hacer cambiar el juego. Fíjense, aquí disminuye la velocidad, pero todavía sigo con la fuerza del escudo. Ah, no puede congelarlo. Quería congelarlo para evitar que se fuera. Me está troleando. Me destruyó. Fíjense lo fuerte que es ese Phantom en el modo cercano, equipado con buenas armas, es capaz de destruir un Ares. Creo que este robot sí va a marcar un poquito la diferencia en el juego. Yo lo tengo equipado con dos Ghosts y una Storm. Vamos a ver si podemos hacer algo acá en este lado. Vamos a ver si podemos hacer algo. Mis amigos están presionando. Yo no he hecho mucho daño, pero voy a ver si puedo alcanzar a este pajaraco y lo voy a destruir. Vamos a esperarles por la espalda. Ahí está el pajaraco. Vamos a esperar que se baje. Ah, apliqué mal la estrategia. Vamos a dejar que descargue sus balas. Aquí está con el módulo. Listo, ahora sí lo vamos a luchar. Vamos a aumentar la velocidad. Vamos a esperar que el pajaraco caiga otra vez. Ahí está. Creo que vamos a ganar esta batalla. A pesar de que la teníamos perdida, creo que vamos a ganarla. Nos estamos recuperando.
Vamos a ver. Falta esa quinta baliza para recuperarnos totalmente. Creo que me ha fallado un poco el internet. Vamos a ver. Voy a irme detrás de este tanque para aprovechar el escudo. Y ya con esta batallita doy por terminado el test server. Me puedes dejar allí en la caja de comentarios tu opinión, no se te olvide. Siempre estoy leyendo los comentarios. Vamos a ver si podemos destruir. Ah, me aplicó la marca de la muerte. Y vamos a ver el tiempo de recarga. No me da chance de ver el tiempo de recarga del Avenger, pero no importa, porque pues ya he visto en otros videos que lo prueban. Vamos a ver si me da. Ok, ya lo he hecho. Quedamos en tercer lugar, nada mal. Me puedes dar un like si te gustó el contenido del video. Lo puedes compartir con tus amigos. Y nos vemos en otro próximo. Bye bye.